Bueno, amigos, como veis, es el hermano del matacán. A ver si un día puedo y lo grabo en mejores condiciones, porque es que el pájaro está demasiado encelado y hace pocas notas. Normal. Pero ya lo grabaré mejor. Bueno, lo que os quería enseñar en este vídeo, ¿por qué no enseñar? Porque ya las fechas que estamos, pues hay muchos huevos, claro. Ahí, os digo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis parejas que he mirado. Y de las seis, tres tienen huevos claros. ¿Por qué? Porque tengo ya pájaros que están espelechando. Algunos machos están flojicos ya, están empezando a pelechar. Es normal que saquen los huevos claros. Bueno, pues esas parejas, aprovecho para ir separando ya parejas. Y tengo más espacio para meter los nuevos, que me hace mucha falta. Bueno, pues por ejemplo, la pareja 17... está ahí arriba, ¿la veis? Esa hembra pía plata con el blanco, que le sacó la hembra la cola al blanco, y el blanco está ya pelechando, que le sacó la cola. Pues bueno, cinco huevos, que aquí los veis, y los cinco claros. Ya como digo, mirad, fíjate qué pedazo de huevo este. A ver si se aprecia mejor aquí. ¿Lo veis? Ahí se aprecia mejor, que es más grande que la otra. Pues bueno, cinco los cinco claros. No me lleva cuidado, ¿entendéis? Yo ya le he sacado sus pájaros a cada pareja. No me lleva cuidado. Incluso no lo vaya a creer, pero pareja que tenga huevos claros, casi que me alegro. Casi, casi no, que es que me alegro que los tenga claros. Porque así separo la pareja y ahí he hecho nuevos. Hay hembras que pueden hacer todavía alguna postura, pero yo no la voy a echar, mirad. Y el pájaro no está ya, sabéis las fechas que estamos, el pájaro está muy pasado de celo, no canta igual, no emite las mismas notas, no la emite con la misma calidad, pero ahí se nota que hay sangre, hay raza, ahí y en todo lo que hay. Bueno, lo que os digo, cinco huevos para tirarlo, separamos la pareja, macho se está cambiando ya pluma, no sé si la hembra me la quedaré o la cederé, a lo mejor el macho no sé lo que haré, no lo sé seguro todavía. Otra pareja, la 5, pareja 5, 4, 5. La pareja 5, a ver, pabila. Ese macho pío vaca con la hembra gris con la cola blanca. Pues tiene también los huevos claros. Pues bueno, fuera pareja. Más parejas. La 32, tiene 5 huevos, tiene 3 pisados. Vale. El 32 es aquella. Vale, tiene 3 pisados. 5 huevos, tiene 3 pisados. Otra pareja. La 1. Aquella. Con el macho pie amarillo ese. Tiene... ¿dónde lo tengo? Es que lo tengo aquí apuntado, porque si no, luego no me acuerdo. Tiene 3 pisados. Esa tiene 3 pisados. Vale. Esa es la 1. Tiene 4 huevos, tiene 3 pisados. Bueno, normal, porque ese macho está muy fuerte. Ese es normal, que pise. Bien. La 11. 9, 10, la 11. Que tiene ahí 4, 4, que son dos pies moñas y dos sin moñas. Vale, esa hija del matacán, esa hembra hija del matacán. Pues esa tiene 6 huevos y los tiene los 6 pisados. Ahí hay poderío. 6 huevos, 6 pisados. Esa hemos dicho que es la 11. Y la 33. Bueno, que no es que sea la pareja 33, los números. A veces me coincide, a veces no me coincide. Como las bandejas están numeradas, y una tengo hasta la 38 numerada, pero que bueno, que ahí tengo nuevo, no he llegado a echar 38 parejas. Bueno, la que tengo apuntada como 33, creo que los tiene claro. Que es esta, si os acordáis, esta es la hembra blanca que me crió en la copa. Pues tiene los huevos, creo que están claros, llevan pocos días, pero creo que están claros. Pero bueno, que mejor, la quito de aquí y ahí puedo echar nuevos. Bueno, ya me queda la 24, 26, 28, que llevan solo 3 días incubando. Yo cuando llevan 4 días ya los miro, ya se nota si están pisados o no. Bueno, a veces digo eso y a veces que tiene que sacar los 13 o 14 días no los he mirado.
Y los huevos están claros y no ha salido nada. Como a veces que me descuido y cuando me he descuidado ya han nacido los pichonicos. Y tengo la otra mitad, tengo todavía los hijos sin quitarlos de ahí. Están con la rejilla, pero que quiero decir que ha sacado los hijos, los nuevos, la siguiente postura, y están todavía los otros en el otro lado. No pasa nada, se le quitan y punto. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Como la 11 tiene 6 huevos, los 6 pisados, y tengo la pareja número 5, que lo tiene claro, y tengo la 17, bueno, la 17 la voy a apartar ya. Pero tengo la 5 y la otra que lo tenía claro era la 33. La 17, la 5, la 33. Vale. Como tiene 6 huevos pisados, como digo, pues le vamos a echar 3 huevos. Creo que se lo voy a echar a la 5. Le dejo 3 y 3 para esta. Vale. Si salen los 6, perfecto. Mirad. Y si salen los 6, como digo, perfecto. Que vamos a poner que salgan, en vez de los 6 salen 2 y 2. Pues los 4 pájaros a su madre biológica. La hija del mataca. Que salen 3 y 3, pues los dejamos. 3 con esta, 3 con esta. O sea que vamos a usar una pareja de estas que tiene claro. Para quitarle peso a esta, digamos, peso. 6 pájaros. 6 pájaros los pueden criar perfectamente. Pero luego si salen, que le hayas echado los 6 huevos a la vez. El sexto va a salir siempre después, porque yo cuando tiene 5 se lo he hecho. Va a salir después, se va a quedar un pájaro más atrasado. Y aunque salieran los 6 a la vez, siempre puede quedar uno más atrasado. Incluso luego no cogen dentro del nido, se termina cayendo alguno. O sea que tenemos posibilidad, como yo tengo ahora mismo varias parejas, de cambiarle huevos por 3 y 3. ¿Comprendéis? Pues nada, por eso quería que lo supiese. Y ya está, que los pájaros están pelechando. Los machos algunos ya, que estamos a último de mayo, estamos plenamente casi ya en verano. Hace mucha calor. Normal que algunos machos ya no pisen. Normal. Ya han estado criando varias posturas y entonces ya algunos no nos pisan. Pero ya os digo que a mí me viene mejor que no me pisen ya muchas de las parejas para ir quitando parejas del medio y echando nuevos en la jaula. De pajarillo. Bueno, mira, uno de los pájaros que ya me ha fallado. ¿Por qué crees que ha fallado? Como yo he dicho, porque están pelechando. Mira, es un pío vaca. A ver si pudiera que se viese bien. Mira cómo tiene la ala ya con cañones. Es que cuando lo acerco mucho, tiene ya las alas con cañones nuevos. ¿Lo veis? Está pelechando. La cola, mira cómo la lleva. ¿No veis? Pájaro está cambiando ya, cuando está cambiando, uy, qué tiro hasta el chisme. Cuando están cambiando, pues los pájaros pierden el celo. Bien el macho y bien la hembra, los dos. ¿No veis por aquí pelado? Está todo lleno de cañoncicos por todos lados. Sobre todo cuando le sopléis aquí, como para mirarle el celo, pues veréis que tiene muchos cañoncicos nuevos sin abrir por todas partes. ¿No lo veis? ¿No veis? Mira, mira ahí las plumas, cómo se le ven los cañoncicos por aquí, por todo esto, cambiando. Pues la cabeza también empiezan a cambiar enseguida. ¿Veis? Por aquí, cañoncicos por todos lados, por el cuello. O sea, que por eso es por lo que ya no llega un momento que no pisan. Porque como si no. Hay machos que van a empezar a cambiar ahora, en esta fecha ya, como este que está cambiando. Y hay machos que van a empezar a cambiar de aquí a un mes. Todos no empiezan a cambiar a la misma vez. Igual que hay pájaros que hacen una pelecha en menos tiempo. Y hay pájaros que se le alarga más la pelecha. Bien porque el pájaro no esté tan fuerte de salud. En fin, por muchos factores. Incluso pueden pelechar mejor y pueden pelechar peor. Mirad uno de los huevos de la pareja 17, como he dicho. ¿Lo ves? Que era más grande, lo voy a abrir. No creo que tenga dos yemas, no es tan grande como para tener dos yemas. Tendrá una sola. ¡Ay! Tiene el pajarico. Vaya, yo que pensaba que estaba claro. Qué pena. Tiene el pajarico, ¿veis las venas? Vaya, por Dios. A lo mejor me he equivocado de fecha.
Que no, qué broma, que de ahí no la apreciáis, que está claro. Digo, voy a gastarle una bromilla. ¿Lo veis? Mira. ¿Lo veis? Tiene una yema solo. Ah, sí, tiene dos, fijaros. A ver. Uy, miradlo cómo está ahí. ¿Lo veis cómo está partido en dos? Ah, pues tiene dos yemas. A ver si puedo acercar el móvil que se vea mejor. ¿Lo veis? Como hay una raya por medio. Tiene dos yemas, tiene dos yemas. Esta era la pareja 17. Vale. ¿Veis? Dos yemas. Lo que pasa es que ya se ha desparramado. A ver si se le va se seca el liquidico y se ve mejor. ¿Lo veis? Como lleva. Está partido en dos. La yema. Porque vamos a abrir otro y veréis cómo es diferente. Este. Estos están más claros. Pues claro, no hay duda. ¿No veis cómo es diferente la yema? Mirad. ¿Lo veis? Mira, una yema. ¿Veis? Dos yemas. Pasa que están muy juntas. Se ve que están divididas. Pero esta, ¿veis? Una. Otro claro. ¿Queréis verlo? Pues no lo vaya a ver. ¡Hala! Estos tres también están para tirarlos a la basura. Mirad, es que ya que estamos, voy a enseñar al compañero de Gretly. El Gretly era el amarillo aquel de la muñeca. ¿Te acordáis que estaba más tropeado que la cama un loco? Pues este es el compañero, que este va a salir para adelante. Este es un macho. Uy, no sé si se estaba viendo. Este es el compañero, ¿lo veis? Mira qué picotazo mete. Qué malillo eres, ¿eh? Mira, mira qué pájaro, mira. Mira, mira, le falta toda la pluma de esa ala. Por aquí también la mitad. Mira. Fijaros. Pues este ha salido ya para adelante. Mira qué gordo está. Sin vergüenza. Mira. Ya lo mostraré de aquí a 15 días. El pájaro no lo vaya a conocer. Ya lo veréis, 15 o 20 días cuando ya esté bien completo, bien, bien vestido, mira. ¿Eh? Y el otro se murió. Una pena porque era amarillo, la moña la tenía amarilla. Pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Ya estaba demasiado grande para darle papilla. Mira, mira qué pajaricos amarillos tengo ahí del violador amarillo. Amarillo, el otro el pío vaca es del matacán. Hay un verde también, a ver si se pone ahí, hijo del matacán. Ese también, hijo del matacán, el gris con la moña. Mirad el amarillo que se ve encima de la bizcochera. Mira, mira, que ha salido con el ala. Mira qué bonito. Del violador, del violador, del violador. Esperaros que piense. Del violador, no son de pío amarillo. Vale, viene de la misma línea del violador. Y la madre creo que era la que nos abandonó los huevos. Una postura, esta es una postura creo que anterior. Vale, tendría que mirarlo, pero ya, yo sé que vienen de esa generación. De esa raza. Ahí creo que enseñaros el verde, a ver si se pone. Que hijo del matacán también. Mira, mira qué amarillo los huevos. Quita. Lo he metido aquí, pero bueno, ahora como ya tengo más sitio, que voy a separar algunas hembras de criar, como ya sabéis. Pues. Lo apartaré, dejaré los cuatro amarillos solo. Mira, ese es el verde código, hijo del matacán, ¿lo veis? Ahí lo tenéis. Mira qué pichón, tiene 30 y pocos días. Tiene 30 y pocos días. Y el pío vaca también muy guapo, seguro que es un macho. Pues este amarillo, y tienen 4 días. Qué pájaro. Mira, mira, ese que os digo, como ese salió el año pasado de los tres violadores nuevos. Salió un igualito que ese con el ala igual manchada en el mismo sitio. La hembra que tenía de criando con el matacán, como ya sabéis que era pía vaca con moña, también esa ya la he quitado de criar. La he echado para que ya descanse y para el año que viene me la voy a quedar porque es pía vaca con moña y me la voy a quedar. No por otra cosa. Algunas me las quedaré, otras no las quedaré, no me las quedaré. Todas son buenas, muy buenas criando, buenas pájaras, buena genética, pero no me puedo quedar con todos los pájaros. Hay una gris por ahí que esa va de viaje. También esa creo que era de la pareja de la 8, de ahí abajo, de la 8, que ha criado muy bien. Ah, sí, esos cuatro pájaros que os he dicho sí que son del violador amarillo. Ahora lo he reconocido, porque los otros que digo que son de la amarilla que me abandonó los huevos y del pío amarillo están ahí, ¿los veis? Que hay cuatro amarillos. Lo he calado enseguida. Bueno,
Que a veces me pongo a grabar los vídeos y ya sabe lo que pasa, no sabe uno a veces situarse. Pero bueno, que yo sé muy bien por dónde va el hilo. Bueno, nada, venga, hasta el próximo vídeo, hasta luego. Y no pelearos por ahí, y no decir tacos, y no pelearse, que no lleva, eso no lleva a ningún sitio. Y comentarios insultando, menos. Yo por lo menos aquí en mi canal no quiero ni uno. Ya sabéis, que esté insultando a mí o a otro, borrado. ¿Comprendéis? No lleva a ningún sitio. Yo ya me caí del burro y ya me he dado cuenta que eso no lleva a ningún sitio. No hay que insultar a nadie. Y si hay que hacer algo, se hace, pero no hay que insultar a nadie. Ni entrar a un canal de una persona a faltarle a otra persona. Ni a la misma del canal ni a otra. Bueno, ya sabéis. Que ya soy grandecico. Sabéis muy bien lo que hacéis. No hay que salirse de lo que es los pájaros. Y ya está. Y ver pájaros, enseñar pájaros y aprender todo. Cada uno dentro de la medida. Lo posible. Que entienda más como que entienda menos. No porque entienda menos hay que despreciar a nadie. Y al contrario, apoyarlo y ayudarle. Venga, hasta el próximo vídeo. Que no os olvido, no os preocupéis. Hasta luego.